Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cubavisión Deportes gracias a nuestra señal de Cubavisión Internacional y Canal Caribe. Les saludamos, como cada semana, Hernández Luján y Jessy García. Muchísimas gracias. Sea usted bienvenido a nuestra revista resumen de fin de semana que estamos pues comenzando informativamente con natación. ¿Qué ha sucedido con este deporte durante este año 2024? Y una exclusiva de Andrea Becali. Nelson, hágame una valoración de la natación cubana durante 2024. Sí, bueno, la natación cubana durante 2024, podemos decir que tuvimos algunos resultados destacables, como fueron el récord nacional de Laura Estrada, una de nuestras principales figuras en el Mare Nostrum en los 100 metros de espalda. Ha tenido buena progresión en las otras técnicas, en los otros eventos competitivos de ella. Participamos, sin duda, logramos la clasificación para los Juegos Olímpicos de París, por las plazas de universalidad que brinda la Federación Internacional, pero cada día son más difíciles de llegar, hay que tener una puntuación ranking elevada, una puntuación aqua elevada para que puedan acceder a esta clasificación. Logramos la beca en Australia para Andrea Becali, que debe estar en una universidad en Australia, una de las mejores universidades en Australia, durante un año, hasta el 31 de agosto, debe estar ella en Australia. Esto le garantiza una preparación sistemática, con un gran nivel, con un equipo muy bueno, con nadadores medallistas mundiales, algunos que participaron también en la Olimpiada por Australia. Es decir, que va a tener un equipo muy bueno para trabajar. De hecho, está en los trámites de visa. Esperemos que todo esta semana se acabe de gestionar para que pueda salir a finales de septiembre para Australia. La otra atleta, como le mencioné anteriormente, Laura Estrada, una atleta que ha mantenido una progresión alta, son atletas con muy buen somatotipo, son atletas en las que tenemos las esperanzas para este nuevo ciclo que comienza ahora. Es donde deben estar los principales resultados en los Juegos Centroamericanos del 26 con esas dos atletas. Nosotros estamos con un equipo joven, armando un equipo alrededor de estas dos mujeres. Son atletas que están saliendo de juvenil, atletas con edad juvenil, y en eso estamos haciendo la preselección para ver cuántos atletas podemos clasificar. Logramos realizar los Juegos Escolares, donde participaron alrededor de 250 atletas de todas las provincias. Creo que también es un logro que se pudo hacer, con un nivel superior al de la edición anterior de los Juegos Escolares. Nos faltan cosas por hacer porque no contamos con todas las piscinas que tenemos en el país para poder desarrollar la masividad como quisiéramos, para las EIDE funcionen establemente, para tener una reserva mayor. Es donde hace años que estamos careciendo de esto y cada día se nos complejiza más el promover atletas de mayor calidad a la Escuela Nacional. Hay atletas con muy buenos somatotipos, pero necesitan una preparación más orientada, una preparación donde no tengan interrupciones y unas mejores condiciones en materiales. Y en Cubavisión Deportes, Luis Alberto Izquierdo, estamos hablando de voleibol. ¿Voleibol de playa? Sí, señor. Sí, sí, señor. Óigame. No, bueno, no es el caso, es una broma. Bienvenido. Pues debíamos un comentario sobre la excelente actuación del oro del voleibol femenino, de la categoría sub-23. Bueno, pues coincidía con la salida al aire el pasado fin de semana de nuestra emisión, días atrás. Saludos para ti y los televidentes. Sí, en estos días mucha actividad para el voleibol, siempre en Norseca, carga de eventos de las diferentes categorías, el panorama internacional, y este año claro que no es la excepción. Y ya el equipo cubano femenino pues logró un éxito que no se lograba hace mucho tiempo. Y yo creo que esto es lo fundamental, que regresó al menos un título dentro de un torneo muy limitado en calidad. Hay que reconocer que estaban fuera las principales selecciones de Norseca y se le llama Panamericana, y tampoco de Sudamérica. Pero de cualquier manera es un título claro, que hay que disfrutarlo. Ahora, Luján, y va a servir también para el masculino, que está en desarrollo ya este fin de semana en su etapa final. Y es que aún cuando tenemos tantos torneos, nos resulta difícil ver progresión en nuestras jugadoras y jugadores. El equipo ganó, pero se vieron más o menos los mismos problemas que afrontan nuestros equipos en los eventos internacionales. No se ve que
de un año a otro usted diga, de manera colectiva, puede ser que alguna que otra jugadora sí experimente algún crecimiento, pero de manera general no se puede ser muy optimista con lo que estamos viendo ahora en esta categoría. En el caso del masculino sucede lo mismo. Hay jugadores que seguramente, lo hemos comentado en otras ocasiones, ya estarán formando parte de nuestra selección nacional en algún momento, tienen la posibilidad incluso de estar contratados en clubes. Sin embargo, sigue lo mismo, tanto el femenino como el masculino, es un juego muy elemental. Es pase a la 4, pase a la 2, casi nunca se acuerdan de que existe la zona 3, de que hay jugadores que pueden ser en momentos determinados utilizando por el centro de la cancha. El ataque zaguero, que es muy efectivo en nuestra selección de mayores y lo ha sido durante muchos años en estas categorías apenas, y existe el saque, salvo excepciones, tampoco es muy ofensivo y no causa el efecto en el recibo contrario, y es un aspecto que debe acabar de resolver el voleibol de nuestro país. Estamos hablando de jugadores ya con 19, 20, 21 años, que es para que muestren, por ejemplo, Dominicana, en un mes lo hemos enfrentado en 3 ocasiones y los 3 partidos han sido muy disputados, uno de ellos lo ha ganado. México también. Entonces, cuando tengamos que enfrentar a este nivel de Estados Unidos, de Canadá, si fuera el caso de Brasil o de Argentina, claro. Porque algo que también es muy importante es que los 2 equipos cubanos ya tienen asegurada su presencia en los Juegos Panamericanos de la Juventud del próximo año. El femenino, por haber llegado a las semifinales y después de haber ganado el torneo, y el masculino, que lo logró el año pasado. Así que van a tener un evento más, estos muchachos de 19, 20, 21 años, para poder probar si definitivamente ya en el 2025 claro. Muestran un despegue cualitativo con vistas a ser más optimistas en el futuro. Yo estoy seguro que se han tomado pues las experiencias de este torneo, tanto para el masculino como para el femenino, en aras de que exista un crecimiento para este Panamericano Junior del 2025. Es que, bueno, son temas que llevamos un tiempo hablando, ¿no? Uh-huh. Sobre la formación y desarrollo del voleibol, en este caso sobre todo femenino de nuestro país, que no termina por existir un despegue, ¿no? De encontrar una líder, de que haya un crecimiento pese al esfuerzo de los entrenadores. No se termina de despegar realmente. Y otro elemento, lo conversábamos hace algunos días contigo, el voleibol cubano de manera general tiene que desterrar el que no, que las características no defiende mucho. Obligatoriamente hoy, para aspirar a un gran rendimiento, los voleibolistas y las voleibolistas tienen que convertirse en jugadores muy defensivos, porque lo está mostrando el panorama internacional. Y vemos muchas veces cómo la pelota pica en espacios vacíos sin que nadie llegue, sin que, ni siquiera que alguien haga el esfuerzo por llegar, que es importante, porque tú dices, bueno, trata ni siquiera eso. Y mientras sigan existiendo estas brechas, más los errores que se cometen, nos va a resultar muy difícil poder llegar a decir, tenemos jugadores para aspirar a cualquier cosa a nivel internacional. Bueno, de todas formas, bienvenido el título del voleibol. Seguro, seguro. Y las felicitaciones para el equipo y para este cuerpo de entrenadores. Gracias, buen fin de semana. Para ti, los televidentes. Marifélix Arría será la única representante de la halterofilia cubana en el Campeonato Mundial Juvenil que se celebrará en España. El periodista Duanis Hernández la entrevistó para conocer sobre sus propósitos en la venidera competencia. María Feli, háblame sobre el proceso del dopaje, cómo viviste ese proceso y cómo pudiste superarlo. Fue un proceso largo y muy difícil, pero lo pude superar gracias al apoyo de mi familia, mi entrenador, la familia de mi entrenador, que también es muy cercana a mí, todo el colectivo de entrenadores, el Lindel, el pueblo de Cuba, todos me apoyaron. Ahora te estás preparando para el Campeonato Mundial de tu categoría. ¿Cuáles son los propósitos y las metas para la competencia en León? Bueno, las metas es resultar, mejorar mi resultado deportivo y estar dentro de los 3 primeros lugares. O sea, me decía Barcelán que hay propósitos de 3 medallas. ¿Cuáles son las posibilidades en los 2 ejercicios y en el total? En el arranque tengo la posibilidad de un bronce y en el envión y en el total de un oro. O sea, que estamos hablando de que pudieras convertirte en bicampeona mundial juvenil. Sí, pudiera ser, si todo sale bien. ¿Qué pasará con María Feli después de este Mundial Juvenil, el futuro, el próximo año? Bueno, seguirla como hasta ahora, entrenando y esforzándome para las próximas competencias.
¿Cuáles son las metas en el ciclo 2024-2028? ¿Cómo se visualiza María Félix en ese ciclo, que debe ser un ciclo de buenos resultados? Como hasta ahora, esforzarme y dar mi 100% de todas las competencias. Y seguimos en Cubavisión Deportes a través de Cubavisión Internacional, casa productora con señal al aire por este canal y también Canal Caribe, Canal Cubano de Noticias. Y tenemos una exclusiva hoy, la oportunidad de conversar con Filiberto Delgado, jefe de entrenadores de la lucha femenina en nuestro país. Bienvenido. Le agradezco que haya aceptado nuestra invitación porque este año 2024 ha sido un año histórico para este deporte en nuestro país. ¿Cuáles son sus reflexiones? Las claves de este éxito 2024 de la lucha femenina en Cuba. Bueno, primero darle las gracias por darnos esta oportunidad de dirigirnos al pueblo de Cuba por esta vía. Como tú bien decías, ha sido un año histórico para la lucha femenina, con las dos atletas que participaron en los Juegos Olímpicos obtuvo medalla, una de plata por mediación de Yusneily Guzmán y la de bronce de Milaimi. Esto, la base de este resultado creo que ha sido la disciplina mostrada por todas las atletas, no solamente las que compitieron, sino las que ayudaron en la preparación para lograr este resultado histórico. ¿En qué momento del desarrollo de la lucha femenina estamos en nuestro país, a su entender? Bueno, en este momento nos encontramos en un buen nivel que se está alcanzando, sobre todo a nivel de provincia, con un trabajo bastante serio por parte de los entrenadores de la base. Lo que ha conspirado contra nosotros ha sido la no participación en la primera categoría, que desde el 2019 no se participa en la primera categoría, y esto trae al traste con el poder captar las atletas que se están destacando en las provincias. Pero bueno, te repito, el trabajo mancomunado de la selección nacional con los entrenadores de base ha dado al traste con que en estos momentos la salud de la lucha femenina sea bastante buena. Excelente. ¿Cuáles son los principales retos para el año 2025? Porque ya, bueno, este año prácticamente la lucha femenina no tiene compromisos importantes. Nosotros iniciamos la preparación el lunes, ya con vistas al nuevo macrociclo de entrenamiento que culmina en Los Ángeles. Para el 2024, como tú decías, ya no tenemos ningún evento, pero en el 2025 debemos tener varios eventos de fuerza, como son los Panamericanos en Asunción, Panamericano Junior, que es la base de nuestro equipo, menores de 23 años. Tenemos el Campeonato Panamericano de Mayores también, que es de nuestro deporte, y el Campeonato Mundial. O sea que son tres eventos fundamentales para la lucha femenina enfrentar el 2025. ¿Se podrá rescatar entonces el Campeonato Nacional para el 2025? ¿Se podrá efectuar? ¿Qué planes hay? Luján, nosotros estamos ya varios años fajados, como decimos nosotros, en el argot deportivo por poder enfrentar la primera categoría, pero tú sabes que los problemas económicos, los problemas de logística han conspirado y es un problema de la nación, no es un problema solamente de la lucha, sino creo que esto lo está sufriendo también unos cuantos deportes. Para nosotros, como te decía anteriormente, es fundamental poder enfrentar la primera categoría porque ahí es donde se ve lo que viene empujando a la selección nacional. ¿Cuál ha sido el mayor reto en el momento que toma las riendas del equipo nacional de Filiberto de la lucha femenina en nuestro país que ha tenido que enfrentar? ¿Dónde más ha tenido que trabajar para desarrollar este deporte, llevarlo a planos internacionales? Mira, nosotros hicimos una estrategia a raíz de que se nos propuso la enfrentar el compromiso de la selección nacional juvenil, que era empezar por los campeonatos mundiales juveniles y no por los campeonatos mundiales de mayores. ¿Por qué? Porque queríamos primero crear una mentalidad ganadora en los atletas, porque íbamos a los campeonatos mundiales de adultos, era muy efímera la participación, y ya a partir del 2018 nosotros empezamos a tener las primeras medallas mundiales juveniles por mediación de Yudari, por mediación de Caridad, de Liana de la Caridad. Posteriormente participamos también en la Olimpiada Juvenil, donde Milaimi obtuvo la medalla de oro, y así hemos tratado de ir trazando la base para poder después haber alcanzado la primera medalla mundial con Liana de la Caridad Montero y
este resultado grandioso que ha sido las dos medallas en los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es el sueño de Filiberto en la lucha femenina? Obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. ¿Será posible en Los Ángeles? Sí, cómo no. Para eso vamos a trabajar muy fuerte. Ya. Si usted lo dice, confiamos. Bueno, gracias. Pues nada, muchísimas gracias por estas consideraciones acá a nuestro espacio de Cuba Visión Deportes. Y que continúen pues los éxitos, las victorias y por supuesto la alegría del movimiento deportivo cubano a través de la lucha femenina. Yo creo que durante estos Juegos de París se disfrutó muchísimo estas medallas, pese a no ser de oro, de la lucha femenina. La alegría, cómo se disfrutó, cómo se logró, era un gran reto. Sí, para, era un gran reto. Claro. Para nosotros este reto que cumplimos ha sido una etapa muy decisiva en nuestra formación como entrenador y esperamos poder tener la oportunidad de seguirle dando estos triunfos al deporte revolucionario y a nuestro país, que es lo más grande que tenemos nosotros. Buen fin de semana, amigo mío. Gracias. Le agradezco que esté acá y no será la última vez. Gracias, Lugar. Gracias. La preselección nacional de béisbol FAI se prepara rumbo a la segunda Copa Mundial de la Disciplina que se celebrará en Hong Kong en el venidero mes de octubre. El periodista Duanis Hernández conversó con Briandy Molina, capitán del equipo Cuba, quien ofreció sus valoraciones sobre los entrenamientos. Briandy, como capitán del equipo, hazme una valoración sobre el comienzo de esta preparación. Bueno, sí, ya iniciamos el día 2. Creo que el equipo viene de una buena preparación, ya que llevamos un año concentrado aquí en el FAI Ricardo Córdoba Gardín, y creo que los objetivos se vinieron cumpliendo paso a paso. Primero fue la clasificación para el Mundial y bueno, ahora la meta más importante, que es llegar al Mundial y retener el título del Campeonato del Mundo. La Confederación Mundial de Béisbol y Softball ha anunciado nuevas reglas justo un mes antes de la principal competencia del año. Hazme tu valoración sobre estas modificaciones y cómo marchará la preparación en pos de esas nuevas normativas. Asimismo, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball ha incluido cambios en el reglamento. Creo que no es lo más adecuado, ya que son reglas que pueden cambiar las estrategias y las tácticas que ya tenían los equipos en una etapa final, ya, decir así, un mes antes del Campeonato del Mundo, que es algo que los equipos van a tener que hacer grandes ajustes, lo cual puede perjudicar un poco en la preparación, pero bueno. Ya lo hecho está y hay que tratar de asumir la tarea y darle respuesta a estas nuevas reglas. ¿Cuáles son estas nuevas reglas y, bueno, sobre todo la más polémica de todas? Bueno, creo que la más polémica de todas y la que menos me gustó, porque creo que las otras tres están bastante asequibles, es la regla de home, que agrandaron en home a que los corredores pueden pisar cualquier parte del cajón de golpeo, y creo que a la hora de defender esas acciones, creo que va a ser más complicado, porque la jugada en home, en este deporte, no tener un catcher, tiene que venir un defensor a asistir, hacer la asistencia en home, va a ser más complicado llegar a tener una trayectoria tan amplia para poder hacer agua al corredor. A pesar de estos cambios, la meta no puede ser otra que tratar de retener la corona y en el orden individual tratar también de tener un buen torneo y repetir el MVP de México 2022. Sí, así mismo, creo que el equipo está bien enfocado. Y como te dije anteriormente, hubo un paso importante en el Béisbol FAI en Cuba, que fue que la Escuela de Alto Rendimiento de Ricardo Córdoba Gardín nos abriera las puertas y nos acogiera. Y esto trajo consigo que el equipo, la preselección de Cuba, pudiera entrenar juntas el año entero. Y creo que no puede existir otro objetivo en la mente de todos los atletas que sea ganar el segundo campeonato del mundo. En Cuba Visión Deportes hablamos de béisbol. Bienvenido, Jesús Muñoz. Bueno, pues siguen las reflexiones sobre el equipo cubano o el posible equipo cubano del torneo Premier 12. Y habíamos hablado de la posibilidad de ir pasando por distintas posiciones sobre cómo puede quedar conformado este equipo. Y hoy pues hablamos de la receptoría. Yo creo que no debe haber mucha sorpresa. Sí, efectivamente, Luján, un saludo para ti, un saludo también para las personas que siempre esperan este momento dedicado al béisbol. En cuanto a los receptores, yo creo que un tema, para retomar un poco también la conformación de la lista y no dejar de tocar quizás algo que sobre lo que pueda haber o no polémica, no creo que haya sido tanta, pero se ha manejado el nombre de quizás un receptor con buenas maneras defensivas, un muchacho con proyección que podía haber estado o no en el listado, como el holguinero
Nelson Batista. Lo cierto es que podría ser un receptor en preselección, pero sabemos que no es uno de esos peloteros que uno diga, bueno, tiene amplias posibilidades de integrar el equipo nacional, pero no queríamos dejar de colocar el tema porque yo creo que sí puede ser un receptor a tener en cuenta, digamos, para el seguimiento que hace la Comisión Nacional de Béisbol. Eso en cuanto a los nombres, que está muy merecido el premio también para Jorge Iván Rojas, el receptor pinareño, un muchacho que ha crecido sobre todo con el Madero, porque a la defensa ya sabíamos que aportaba, porque los otros nombres son hombres ya con más experiencia dentro del béisbol cubano. Andrés Pérez, más joven, pero ya sabemos el talento y lo que ha ido aportando en diferentes categorías en las selecciones nacionales y ya como parte de la selección élite. Es un muchacho que, a pesar de su juventud, es receptor de Clásico Mundial de Béisbol y que sin duda por él comienzo ya este análisis de aquellos que tienen las mayores posibilidades de integrar el equipo y que debe estar siendo referencia entre los máscaras. Precisamente el Matancero, yo creo que a todas luces parece ser que ya siendo un receptor con las dotes defensivas que le conocemos, con una madurez con el Madero que yo creo que paulatinamente ha ido demostrando que tiene para resolver dentro del béisbol cubano. El Premier es un torneo de muchísima calidad, hay que ver cómo logra Andri responder sobre todo a la ofensiva, pero yo creo que está llamado a poder ocupar incluso la posición de titular. ¿Por qué lo digo? Porque Ariel Martínez incluso en entrevistas que ha conseguido ha hablado de que él ha estado toda la temporada fuera de la receptoría en la Liga Profesional de Japón, y esto, señores, hay que tenerlo en cuenta. Incluso él termina la temporada en Japón muy pegado al evento del Premier 12 y usted en una o dos semanas, usted no se alista para cumplir cabalmente con la receptoría, además de un staff de lanzadores que debe ser la principal base del equipo cubano y donde hay lanzadores rapidísimos. Y esta es una posición que sí necesita estar en plena forma. Pero ambos van a estar en el equipo, André y Ariel. Yo creo que sí, que ambos van a estar en el equipo. Ahí el tema será, finalmente, cómo se maneja el tema de que Ariel Martínez ha declarado que realmente no se siente cómodo en este momento actuando de receptor para nuestro equipo nacional. Los otros dos nombres son de dos jugadores que el premio está y bien merecido que estén en esa preselección nacional y que pudieran integrar. Uno, que ya está acostumbrado a estar en nuestros equipos Cuba, como puede ser Giovanni Alarcón. Un receptor que tiene madurez, que ya sabemos que en cuanto a la defensa tiene algunas lagunas, pero que con el tiempo, con esa experiencia que tiene, yo creo que ha ido mejorando algunos elementos y que con el Madero se lo ganó en la Serie Nacional. Y aunque tiene deudas en eventos internacionales, yo quiero decir algo. Tampoco es que Giovanni Alarcón haya recibido ese sinnúmero de oportunidades. Y al final es un jugador de experiencia que puede aportar. Porque el tema de Rafael Viñales, yo lo veo menos realmente con la posibilidad de integrar el equipo, a pesar de que es un buen bateador para el nivel de la pelota cubana. Pero ya digamos, a la defensa, si tiene, digamos, menos cualidades que el resto de los que están conformando este listado de preseleccionados. Igual estar en una preselección siempre es un buen momento, porque ya hemos visto, de hecho, en las imágenes, cuando se ha podido asistir al Estadio Latinoamericano, cómo los que están participando en la preselección son grandes figuras, hoy son grandes entrenadores, pero fueron excelentes peloteros, y esa preselección también es un momento ideal para pulir algunos detalles, aunque ya sabemos que los jugadores de más experiencia pasan más trabajo quizás para incorporar nuevas maneras. Andy Cosme. Andy Cosme, yo creo que tiene posibilidades ahora. A ver, ¿por qué te pregunto? ¿Por qué te digo? Porque fíjate, la inclusión de Ariel Martínez, que no pueda recibir, esto condiciona a que el tercer receptor del equipo debe ser un receptor defensivo, lo cual va a limitar, me parece, los casos de Viñales, los casos de Alarcón, porque cuando usted quite a André Pérez, porque va a tener de alguna manera a Ariel Martínez con la responsabilidad ofensiva, aunque no esté como regular, pero no va a ser igual si tiene que salir a recibir, si tiene que quitar a Andy Pérez, entonces Andy Pérez tiene que tener un receptor igualmente defensivo. Y de los dos, teniendo en consideración lo que has explicado sobre Ariel, que entraría como receptor, pero no para realmente tener la función. No necesariamente va a tener mucho cínico claro, en el receptor claro. Ariel Martínez. Yo creo que de los dos que se pudiera manejar, yo creo que Andy Cosme ahora está quizás un escalón por encima de Jorge Iván Rojas, por ejemplo. Y puede ser una excelente opción para integrar el equipo nacional. Y ojo, Andy Cosme en algún momento se hablaba de su defensa y de que con el Madero quizás todavía debía mejorar, pero en los últimos años se ha convertido en un bateador en el nivel de nuestra Serie Nacional que resuelve muchísimo y que además incluso ya se puede decir que está un poquito por encima
del resto, obviamente, de su posición, y por eso está ahí en esa preselección. Vale. Puede ser, yo creo, una buena alternativa para redondear ese equipo de receptores. A no ser que pasen a Ariel Martínez como jardinero, ocupando una posición de jardinero, como, no sé, hay que buscar. Se le busca otro acomodo. Lo que sucede también. Dentro del cuadro. Como, lo que sucede también es que no estamos, juegue, que estamos no viendo un equipo que justamente en las posiciones que Ariel Martínez se desempeña, primera base o los jardines, tiene muchísima fuerza. De eso estaremos hablando en otros programas. Y entonces va a ser también bien difícil dejar a uno de esos que sabemos que puede aportar muchísimo en detrimento de colocar a Ariel en otra posición. Yo lo incluiría mejor como receptor y aprovecharía esa polivalencia si lo necesito en otra posición. Claro. Y como bien dices, cubrir esa tercera posición de la receptoría con uno que tenga mejores maneras defensivas. Pero hay que esperar a ver qué sucede, porque la preselección están, digamos, casi todas a un nivel parejo. Y hay que ver por quién se decide Armando Johnson y su colectivo. Buen fin de semana. Igual para ti. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana en nuestros horarios 12 de la madrugada, 4 de la mañana, 12 del día, 16 y 20 horas por Canal Caribe, 10 y 30 y 7 de la noche. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud, y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.